a la gira de hoy por comisarías. Yo le dije a Homero, no puede faltar en la agenda visitar al heroico pueblo de Canxoc, porque nosotros admiramos a los habitantes de Canxoc y les decimos, sigan siendo ejemplo de lo que es construir su propio presente y su propio futuro. ¡Arriba Canxoc! Hace 100 años hubo un gobernador del oriente del estado y le decían de apodo el Gran Canxoc, José María Iturralde. Cuando mataron a Felipe Carrillo Puerto, se lanzó al Gran Canxoc y se tuvo que enfrentar a la casta divina, a los hacendados de Yucatán, que no querían otro gobernador del pueblo que siga los pasos de Carrillo Puerto, apoyando a los campesinos mayas, a las mujeres y a la educación. Pero no pudieron comprar al pueblo maya. Por mucho dinero que gastaron, José María Iturralde en 1924 ganó la gubernatura de Yucatán con ayuda del pueblo valiente de Canxoc, y eso está escrito con letras de oro en la historia de Yucatán. 100 años después, amigas y amigos, pareciera que se repite la historia, porque estamos compitiendo contra los dueños del dinero, con aquellos que creen que trayendo una bolsa de maíz van a comprar la voluntad de los habitantes de Canxoc y de Yucatán. Pero amigas y amigos, el pueblo de Yucatán está cansado de gobiernos elitistas y clasistas. El pueblo de Yucatán ya tomó la decisión de que hay un cambio verdadero, que hay un gobierno de la cuarta transformación. Y desde Canxoc anunciamos en 2024, 100 años después, volverá a haber un gobernador del oriente del estado. Su servidor, Huacho Díaz Mena, votando por Morena, lo vamos a lograr. ¿Se puede o no se puede, Canxoc? Claro que se puede. 6 de 6, todo Morena, para que Homero sea alcalde, para que Claudia sea presidenta y para que haya un gobernador del pueblo, para el pueblo. Por eso estamos aquí, porque nací en un pueblo como Canxoc y de eso me siento orgulloso. Si Huacho Díaz Mena puede ser gobernador, cualquiera de los hijos de ustedes va a poder aspirar el día de mañana, porque los sueños sí se cumplen si te preparas, si luchas, si te levantas de tus fracasos y sigues adelante. Por eso el 2 de junio vamos a ganar y en octubre hay que organizarnos para que todos los habitantes de Canxoc viajemos a Mérida, a la Plaza Grande, porque juntos vamos a entrar al Palacio de Gobierno de Yucatán. ¡Vamos juntos hasta la victoria! ¡Muchas gracias! ¡Gobernador!